Los micrófonos funcionan perfectamente bien, al igual el rastreador que viene dentro. Recuerden bien la señal. Un estornudo y entramos. Está bien, Cristóbal, no se les olvida. Muchachos, ¿están seguros de que quieren continuar con esto? Porque están a tiempo. Así es, jefe. No queremos desaprovechar esta oportunidad. Tenemos que atrapar a ese cabrón. Bueno, que no se hable más. ¡Cámara! Aquí está el vestuario que van a usar en el operativo. Este es para ti y este es para ti. ¿Y tengo que poner esa camisa y esta cachucha? No, si quieres vete así como estás. Llévate la placa y la pistola a ver cuánto sobrevives allá. Es que tienes que parecer uno de ellos. Está bien. Vamos a cambiarnos, Carla. Vamos. Oh, un momento. La pistola que vas a usar ahí y la pistola que tú vas a usar ahí. Está bueno. Con todo, muchachos. Y suerte. Sobre de ellos. ¡Vámonos! Todo bajo control. ¿Qué puntuales son? Pues ya ven, por ambición al dinero, quisimos hacer negocio con ustedes. ¿Ese es el dinero, morro? ¡Dámelo! No. No tan fácil les vamos a dar nuestro dinero. Entonces los voy a escurcar. Date la vuelta. Dame el arma, sobre el carro. La vamos a necesitar. No, a donde vas no la vas a necesitar. Date la vuelta. ¿Y si la necesitas? Allá te proporcionamos otras. No son pendejos, nos están revisando. En mi pistola. Sobre el carro. Están limpios. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Con órdenes del jefe. ¿Qué van a hacer? Estás preguntando. Y camina. Rápido. Están avanzando. ¿Qué hacemos? Vamos a seguirlos, pero no te les pegues tanto. Vueltecitas para que no identifiquen el lugar. Pues qué bien, no hablemos más. Ustedes se quedan aquí a vigilar y nosotros hacemos lo demás.
Yo iré avisándole al jefe que tenemos a los otros dos compradores. La comida adentro. Métela para allá, yo me llevo este. Ya entraron a la casa y los dos que venían en el carro se quedaron a cuidar afuera. Abusado, muchachos, no podemos fallar. La vida de John y de Carla están en peligro. Quítate la ropa. ¿Qué? Que te quites la ropa. ¿Pero por qué me la voy a quitar la ropa? Tengo que asegurarme de que no traigas ningún micrófono. Son órdenes del jefe. Exagera mucho, ¿no, mi compa? Pues sí, pero son órdenes del patrón. ¿Para qué tanto misterio? Solo queríamos comprar mercancía, es todo. Pues sí, pero ándale, apúrale, quítate la ropa. ¿Qué estarán esperando para dar la señal? Probablemente no están en posición aún. ¿Y si vamos? Hay gente vigilando la casa, no podemos acercarnos. Tengo que asegurarme de que no tengas nada. A nosotros nomás nos interesa comprar la mercancía. No sé por qué se portan así con nosotros. No seas dramática. Tengo que asegurarme de que esté todo bien. Y esto es un arma blanca. ¿Mi collar? Por favor. Sí, tu collar. Está grueso y con eso puedes estrangular a alguien. Está mi compa. ¿Y ahora qué? Pues sí, esperar que hable el patrón. Que me dé la orden. ¡Déjenlos! Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Gusto conocerlo. Disculpen si les pareció un poquito exagerada las precauciones que tomo para ver a alguien. Pero como saben, mi rostro no lo conoce casi nadie. No existe ni una sola imagen que puedan utilizar para buscarme. Estoy en el anonimato. Por eso es que he permanecido por tantos años en este negocio. Bueno, señor, de nosotros no se tiene que preocupar. Nosotros no queremos problemas. Solo queremos hacer negocios con usted. Lo sé, pero prefiero tomar mis precauciones y cuidarme. Así es de que si quieren seguir haciendo negocio conmigo, tendrán que acostumbrarse a eso. Bueno, al grano. Nos interesa su mercancía, pero hasta ahorita no hemos visto nada. No seas impaciente. Ahorita les muestro algo. Síganme. Esta es la droga que tanto les interesa comprar. ¿Está buena esa madre? Es tan potente como la heroína, pero mucho más adictiva. Y desde luego, mucho más barata su elaboración. Causa un efecto inmediato. Un calor corporal, seguido por una excitación en todo el cuerpo. Desde luego, un viaje
más allá de la luna. Alejo, tráete al muchacho. Ahorita van a ver el efecto que causa. Llévatelo. ¿Y de cuánta ganancia estamos hablando? Es de un 300%. Desde luego que se triplicará, porque su consumo es mucho más rápido. No se hable más. Entramos. No se interesa. No, mi compa. Pues usted dice, yo pongo el dinero, está bien. ¿Sabe qué, señor? Es un buen negocio. Nosotros también entramos. De acuerdo. Entonces, vamos a hacer grandes negocios. Con permiso. Bueno. ¿Sí? ¿Estás seguro? ¿Sabes cómo se llaman? Está bien. Muchas gracias por la información. Con que dos cabrones de ustedes son policías. Nos descubrieron. Ahorita van a ver lo que le pasa a los cabrones que se quieren pasar de pendejos conmigo. ¡Vamos! ¡Sobre ellos! Tarde, Walter. Se escaparon los cabrones. ¿Y estos dos qué son? Son los compradores, jefe. De todas formas, están bajo arresto. Ay, hasta me lastimé mis rodillas. Le digo que nadie sabía de este operativo, señor. Ah, mira, ahí vienen. Ahorita hablaremos de eso. ¿Y ahora cómo vamos a conseguir una información sobre ese criminal? Vaya, hasta que llegan los héroes. Mira, Vicente, no estoy de humor para tu sarcasmo. ¿Por qué no me avisaron de este operativo? Mire, señor, solo Walter y yo y los compañeros sabíamos del operativo. Sí, pero las cosas no hubieran salido mal si nos hubiéramos preparado todos. Las cosas salieron mal, pero no por nosotros. No sé cómo nos descubrieron. Muy mal, Walter. Por lo menos me hubieras avisado. Todos queremos atrapar a ese hombre, pero tenemos que hacerlo juntos. Mira, no es por desconfianza, pero entre menos gente sepa de la operación, mucho mejor. Este caso es diferente, Walter. Estamos lidiando contra un hombre más listo del narcotráfico, del cual no tenemos ni idea de quién sea. Ya no, señor. John y Carla miraron el rostro del líder. ¿Eh? ¿Es verdad eso? Así es, señor. Carla y yo lo vimos y podemos hacer un retrato hablado. Tal vez no logramos atraparlo, pero ya sabemos contra quién nos estamos enfrentando. Tamara, la jeringa. Mira, Norma, llévala al laboratorio. Quiero saber qué componentes tiene. Sí, señor. Hicieron un buen trabajo, muchachos. Los felicito. Pero tú, piensa en la vida de nuestros compañeros que pudieron haber muerto. Por nosotros no se preocupe. Sabemos el riesgo que tomamos. Usted no hable, señorita, que todavía no termino.
¿No será que tienes envidia porque tú no has llegado a donde nosotros hemos llegado? Ya, tranquilos, no discutan. Esta no es una competencia, Walter. Si queremos atrapar al hombre ese, tenemos que trabajar en equipo. John y Carla, ¿pueden pasar, por favor, para hacer el retrato hablado? Con permiso, señor. Nos retiramos. Con permiso. Y tú, también tengo una investigación sobre ese hombre. Y cuando se requiera de tu ayuda, te lo voy a decir. Y espero que tú también hagas lo mismo. Porque a mí sí me importa la vida de esos hombres. Sí, está bien. Allá nos vemos. Aquí estoy con el patrón. ¿Con quién hablabas, cabrón? La Sureña y el Pechán. Van rumbo a Modesto. Que allá los veamos. Qué bueno que se pudieron pelar esos cabrones. Pero hay una cosa que me preocupa. Esos pinches agentes ya vieron mi rostro. Y eso no se puede quedar así. Tengo que acabar con ellos. Pues vamos a darles en la madre, patrón. No. Aquí no podemos hacer nada. Pero se me está ocurriendo algo. Ahí les platico por el camino. ¡Vámonos! ¡Arre! Listo, señor. Aquí tiene las pruebas. ¿Qué va a hacer, señor? ¿Usted se va a quedar con el retrato? No. Este se va a quedar aquí en los archivos de la corporación. Y lo voy a compartir con más gente. Entre más conozcan este rostro, será más fácil dar con él. Nunca me ha caído bien Vicente. Siempre desmerita nuestro trabajo. No te enojes, John. Él también hace solo su trabajo. Y quieras o no, él se preocupa por nosotros. ¿Qué pasó? ¿Ya terminaron el retrato? Sí, ya terminamos. Nosotros nos vamos a descansar, porque me dijo Walter que mañana nos espera temprano. Que descansen y no se preocupen por no haberlo capturado. Las victorias saben más ricas cuando se batalla al obtenerlas. Espero que la victoria sea de nosotros. Con permiso y que descansen. Igualmente. Mira, me ando bien cansado. Ya vamos a descansar. Y nada más nos vamos a quitar esta ropa, cambiarnos. Vamos. Pues vámonos.
Espera. Carla, no. Yo las muevo. Es mi colección. Revistas de la lucha libre. Por fin ya en casita, para que me des puro amor, tú y yo solitos. La verdad, ando bien cansada. Ay, mi amor. Mira. Te propongo algo. No te vayas a tu casa. Quédate aquí conmigo hoy. Y te doy un masajito de esos que te gustan. Bien que sabes por dónde llegarme. Déjame voy por un vaso de agua. ¿Esto, mi amor? ¿Qué? ¡Esto! Pasé a la clínica y me dieron ese folleto. No pensarás salir embarazada, ¿verdad? No. Me llamó la atención. Pero ahí dice claramente que entre más edad tenga uno, es más riesgoso salir embarazada. Y pues sí, es verdad. Pero recuerda que nuestro trabajo no nos permite tener familia. Pero si yo me salgo de trabajar, yo puedo cuidar al bebé. No quiero que un día me pese no haber tenido una familia. Pero me tienes a mí, Carla. Imagínate, si tuviéramos un bebé, sería muy peligroso. ¿Te acuerdas cuando empezamos a salir que decidimos no tener familia? ¿Qué mantenerlo así mejor? Mira, mejor relájate. Ahorita te voy a dar tu masaje. ¿Cómo ves? Así para que se quiten esas ideas de salir embarazada. Voy al baño, ahorita vengo. Ay, si realmente supieras. ¿Qué será lo que nos quieren decir? Ni idea tengo, pero debe de ser algo muy importante. Al hacernos levantar a esta hora y hacernos venir con tanta urgencia. Tan pesado que estuvo el día de ayer. Yo no he dormido nada. Acostúmbrense, que presiento que en los próximos días no vamos a dormir nada. Hola, muchachos. Hola, buenos días. Buenos días, compañeros. Los está esperando Walter y Vicente. Ah, mira, ahí vienen. Qué bueno que son puntuales. Siéntense. Ya nos dieron los resultados del laboratorio acerca de la droga que encontraron la semana pasada. ¿Y qué fue lo que encontraron, señor? Algo peor de lo que imaginábamos. ¿Por qué? ¿Qué contiene esa droga? Los resultados indican que los componentes en conjunto atacan directamente al sistema inmunológico. ¿Cómo es eso? A ver, explíquenos. Sí. La droga solo dura unos minutos para hacer efecto dentro del cuerpo. Ya dentro de él, el gasto energético baja las defensas un 50%. Eso es muchísimo. Eso no es todo. El químico nos dijo que el cuerpo necesita 48 horas para desintoxicarse. Pero a la vez, el mismo cuerpo, a las 24 horas de haber consumido la droga, pide más. Entonces, ¿quiere decir que por lo pronto se seguirá consumiendo y seguirá destruyendo el sistema inmune? Así es, lo que provocaría una gran epidemia de enfermedades en pocos meses. Por lo cual, las personas que no consumen podrían contagiarse con las enfermedades que los consumidores les contagien. Eso suena alarmante. Pero es la realidad. Así es. Si no detenemos a ese hombre antes de que se propague esa droga, no solo Estados Unidos y México sufrirá las consecuencias, sino que todo el mundo. No entiendo cómo le pueden hacer esto a la humanidad. La ambición por el dinero tiene ese poder y más. Como ya vieron, estamos frente a una posible tragedia que no vamos a permitir.
Pero no podemos impedirlo. Ese hombre sacará a la venta el producto en poco tiempo. No si antes lo detenemos. No, señor. Créame, no lo volveremos a ver en tanto tiempo. Esa rata ya debe de andar muy lejos. Vicente lleva una investigación. Sus contactos le dieron una muy importante información. Sí, así es. Así que hoy mismo salen a capturar a ese cabrón. ¿Capturarlo? Así es. Un infiltrado pactó una cita con unos compradores en Modesto. Así como ustedes. Bueno, y John y Carla ya conocen la identidad. Será más fácil capturarlo. ¿Entonces quiere decir que vamos a salir para Modesto? ¿Cuándo? Así es, Carla. En este momento salen para allá. Las autoridades de Modesto ya están al tanto y van a brindarles todo su apoyo. Bueno, muchachos, suerte y vámonos. Entonces fue un desastre el operativo de esos oficiales. Sí, ahuyentaron al cabrón de Mancera. Esperemos no interrumpan con nuestros planes. ¿Todavía no, güey? No sé. Pechan llegó en la mañana y le dije que si me daba mercancía. Pero me dijo que no, que sería hasta mañana, porque hoy está difícil. Ah, caray. ¿Y eso por qué? Me dijo que unos agentes llegaron a ver a su patrón. Ese Pechan es un lengua larga. Gracias a Dios. De otra manera, si no fuera por ese imbécil, estaremos muy lejos de cumplir nuestro objetivo. Víctor, tú trata de averiguar un poco más. Estoy seguro de que Mancera tiene un plan muy bueno para esos agentes. Claro que sí, no se preocupen. Mañana yo averiguo lo demás. ¡Ya está lista la avioneta! Muchachos, ustedes son mis mejores elementos. Esta vez no me pueden fallar. ¿Estás seguro que se va a llevar a cabo la reunión? Claro, es un hecho. Es por eso que van. De igual forma, hagan una intensa búsqueda en la ciudad para que den con él. De una u otra forma tienen que atraparlo. Recuerden, la seguridad de toda la gente depende de ustedes. No pueden fallar. Claro que no, señor. No regresaremos hasta atraparlo. Apúrense y en cuanto lleguen me llaman. Claro que sí, Walter. Vámonos, muchachos. Oye, por cierto, ¿qué hiciste con el retrato hablado? Norma se encargará de distribuirlo con todos los directivos de seguridad. También pasará a los medios para que difundan su imagen. Entre más gente conozca el rostro, será menos posible de que pueda escapar. ¿Y pusiste una buena recompensa? Claro, lo suficiente como para que todos quieran encontrarlo. ¡Venimos por el retrato hablado! ¡Más vale que lo de eso te vas a morir, cabrona! ¡No sé de qué me hablas! ¿Cómo que no sabes de lo que hablas? ¡Tú sabes de lo que hablo y más vale que lo de eso te vas a morir! ¡Está bien! ¡Aquí está! ¡Avísale! ¡Que me veas, cabrona, porque te mueres! ¡Este es! ¡Vámonos! 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 Esa cara, patrón. Buenas noticias. Sí, tan buenas como para alegrarme el resto del día. ¿Qué le dijeron? Nada más y nada menos que el retrato hablado que tenían de mí ya no existe. Pero ¿eso qué tiene de bueno? Las personas que lo vieron lo pueden volver a hacer en cualquier momento. Podrían, Juan, pero eso no va a ser posible. ¿Se quedaron mudos o qué? Tanto así no, pero vienen para acá. Y como los vamos a matar, no habrá nadie que pueda decir algo acerca de mí. Súper bien, jefe. Esos dos, aparte de nosotros, somos los únicos que conocemos su verdadera identidad.
Por cierto, el Pechán y la Sureña ya son de nuestra confianza, ¿qué no? No, aún no. A eso síganos tratando ustedes. Acuérdese que entre menos gente conozca mi rostro, es mejor. Pues entonces, vámonos preparando para darle su bienvenida a esos agentitos. No tuve tiempo de nada, salieron de repente. No es posible. Es la única prueba que podía ayudarnos en estos momentos. No fue mi culpa, se los juro. Tranquilo, Vicente. ¿Ves cómo viene toda alterada y tú todavía gritándole? Peor. Perdón, yo sé que no es tu culpa, pero no entiendo cómo fue que dieron contigo. Alguien más lo sabía. ¿Crees que haya un traidor entre nosotros? No lo sé, lo dudo. Tal vez alguien vigilaba y escuchó todo. Ya no sé ni qué pensar. A lo mejor tienen vigilada la oficina y la siguieron. Perdónenme, yo no supe qué hacer. No se los quería dar, pero me golpearon. Tranquila, Norma. Vete a tomar algo para los nervios. Mientras nosotros continuamos, tenemos que ir un paso adelante sobre esos malhechores. Está bien, gracias. ¿Por qué nos desviamos del camino? No lo sé, nomás dijeron que lo siguiéramos. De nada sirve seguirlos, capaz se nos quiere llevar a la cueva del lobo. Pues es lo que queremos, que nos lleven con su patrón, ¿que no? No, John. Ese cabrón, tenemos que agarrarlo por sorpresa, nunca hará la cara. Tienes razón, Manuel. Hay que llamarles para que vengan por los cuerpos. Sí, está bien, pero en el camino. Por lo pronto hay que movernos de aquí. ¡Vámonos, vámonos! Toma. Consigue todo aquel que puedas. Quiero ojos por toda la ciudad. Uy, jefe, es mucho dinero. Con esto le podemos pagar a muchos. No lo suficientes. Te lo aseguro, Luna. Jefe, jefe, ¿qué cree? ¡Que ya llegaron! ¿Y tú cómo lo sabes? Fíjese que hubo un enfrentamiento entre policías y gente de Mancera. Movilícense. Tenemos que llegar a ellos antes que lo haga la gente de Mancera. Yo me encargo de eso. Voy a buscar la información necesaria para dar con ellos. Con su permiso. Le acabo de mandar un mensaje a Mancera, pero no me contesta. Pues, ¿cómo te va a contestar? Si en estos momentos debe de estar apuradísimo queriendo cortarle la cabeza de esos dos agentes. Por eso, tú tienes que llegar primero que nadie a ellos, Víctor. La lengua de esos dos vale oro en estos momentos. Claro que sí, jefe. No se preocupe. En estos momentos voy a buscar a Pechán. Ya casi preparamos toda la que nos pidió.
¿Están revisando bien todos los elementos? Claro es que sí, señor. Gota por gota. Con poquito que se pasen de eso, esa madre es mortal. Y no queremos que se mueran nuestros clientes. Queremos que vivan un poquito para que se gasten todo su dinerito con nosotros. Bueno, sigan preparando lo más que puedan. Yo voy a contactar a los clientes porque ya mañana es la reunión y tenemos que vender todo lo que alcancen a preparar hoy. Está bien. Pechán y Sureña ya vienen para acá. Ya hicieron lo que les ordenamos. Así que si quiere esconderse por ahí, aún es tiempo. Esos dos están haciendo buen trabajo. Yo creo que ya es tiempo de que conozcan al patrón. Tranquilos, ¿qué es lo que van a revisar? Mira, Manuel, tú tal vez ya conoces la propiedad, pero nosotros necesitamos saber cuáles son las mejores salidas de escape, por si se llegaran a ocupar. Muchachos, revisen todo muy bien. Tranquilo, John, aquí dudamos que alguien se pueda aparecer. Oye, John, ¿y ustedes que miraron a Mancera, cómo es? Es de estatura baja, usa tejana, usa lentes. ¿De bigote? Yo ni idea tengo, pero lo bueno es que ustedes ya lo pueden reconocer. Así es, pero qué recibida nos dieron los cabrones. Muy extraño. Nadie sabía que veníamos. Aquí, alguien nos puso el dedo. Aquí hay un soplón. Ningún soplón. En estos tiempos, hasta las paredes hablan. No hay ninguna noticia. Todo mundo se entera cuando entra alguna información en la policía. Así es esto. Míreme a mí, tanto tiempo que trabajé para el gobierno, para que después con una patada en el trasero y ni las gracias me dieron. ¿Por qué te despidieron? No te pueden correr así como así. Cuando te dan a elegir entre la vida de tu familia y tu trabajo, ¿cuál escogerías? Sí, la familia, te entiendo. Lo bueno es que sigues trabajando por tu cuenta y que nos estás apoyando en todo esto. No me agradezcas aún. Agradéceme cuando lo que mis oídos escucharon se pueda confirmar. A ver, Manuel, ¿entonces no estás seguro de la reunión? Vicente fue el que nos dijo de la reunión. Nosotros no le dijimos nada a Vicente. Él mismo fue el que nos lo dijo. Ese Vicente tiene gente por todos lados. Alguien le tuvo que haber dicho. Sí, tiene razón. Lo importante es que estamos aquí todos juntos. Pero vamos a necesitar apoyo de la policía. ¿De qué se ríen ustedes, muchachos? Ah, a la policía no se puede confiar. Son una bola de vendidos. Pero dijeron que tendríamos todo el apoyo de ellos. Sí, pero alguien ahí está vendido y no se puede confiar. Bueno, pues si no se puede confiar, pues lo haremos nosotros. Tenemos que buscar los puntos a ver dónde se encuentran esos cabrones. Tranquilo, John. Ahorita de seguro nos están cazando. Mejor tranquilícense un poco y mientras vamos a traerles algo de comer. Buena idea. Comemos algo, descansamos y nos organizamos bien. Una cosa más. No salgan, y si por alguna razón salen, no salgan solos, no se dividan, porque aquí cualquiera querrá cortarle la cabeza. Mancera ya debe de tener mucha gente trabajando. Y yo que creí que no tenía mucha gente. No la tiene, pero como ya les puso precio a sus cabezas. Bueno, muchachos, dense prisa. Entre más rápido, mucho mejor. No hay tiempo que perder. Sí, nosotros vamos a pasar a ver a nuestros informantes. Ya tenemos varios puntos donde creemos que puedan estar. Pero no contamos con suficiente tiempo, así que iremos donde ha habido mucho movimiento y ahí les vamos a caer. Muy bien, Manuel. Excelente. Muy bien, vamos. Soy Vicente. John, ¿cómo están? ¿Cómo llegaron? Uy, si te contara, nos dieron una muy buena recibida. Resguárdense bien.
¿Y Manuel y Quiñelas? Acaban de salir. Fueron a traernos comida para continuar con la tarea. ¿Dónde están ahorita? En el refugio de Manuel, a las afueras de la ciudad. Sí, creo saber dónde es. Pues ahí están cercas los lugares donde sospechamos que han de estar. Sí, ahorita vamos a ir. Pero Manuel fue a verificar los lugares donde hubo un movimiento para no perder mucho tiempo. Sí, será difícil. Nadie más conoce al criminal ese. Capaz que les ha pasado por enfrente y los demás ni en cuenta. Pues tal vez, Vicente. Pero nosotros no, porque sí lo conocemos. Mejor lo dejo para continuar con el plan. Está bueno. Me avisan. Está bien. Señor, nos mandó llamar. Adelante. Oh, señor, no sabe qué gusto conocerlo, de verdad. De verdad, señor. Agradecemos mucho su confianza. Tampoco no me gusta que me duelen. Si los mandé llamar, es porque se han ganado mi confianza. Creo que es tiempo que conozcan mi cara. Además, sé que Michelle, Alejo y Juan han hecho muy buen trabajo dirigiéndolos a ustedes. Pero también porque los necesito, quiero enterarme de primera mano qué es lo que está sucediendo. Claro que sí, jefe. Nosotros estamos para servirle. Todo le diremos. Muy bien. ¿Qué vieron? ¿Cuántos eran? ¿Tenemos que preocuparnos? No, jefe. Nada de qué preocuparnos. Ya hasta matamos a uno, ¿verdad tú? Sí, solo quedan 8. Entre ellos los que se hicieron pasar por compradores. Ok, pues. Vamos a divertirnos un rato con ellos. De verdad que sí quieren su cabeza, jefe. Pero yo presiento que estos están llegando demasiado lejos. No se preocupen por eso. Si hay circo, es porque yo di la orden. ¿A qué se refiere, jefe? No me hagan caso. ¡Ey! Oh, sí. Ya mis hombres me acaban de dar la misma información. Pero gracias. Sí, yo sé que no podías comunicarte. Estando cerca de ese perro, es difícil que me des información. Pero bueno, dime dónde están. Esta es la posible ubicación donde pueden estar. ¿Quién te dio esa información? Manuel, él ya lleva tiempo investigando. Deberías de darle esa información a John y a Carla. ¿Qué pasó, Walter? John, anota las direcciones que te voy a dar. ¿Pero qué, Manuel no las sabía? Sí, fue el que me las dio. Y quiero que vayan a cada una de ellas en el orden que te diré. Está bien, te escucho. ¿Y qué? ¿Ya le dijiste lo de tu situación? No, Tamara. La verdad no sé cómo lo tomé. Ya ves que esto nos afectaría a nuestra vida y nuestro trabajo. Ay, Carla. Hay miles de mujeres deseando tener un hijo. ¿Y tú qué lo puedes tener? ¿No lo deseas? Claro que quiero, pero no estaba en nuestros planes. Es 4, Walter. Está bien. ¿De qué hablaban? Nada, John. Cosa de mujeres. ¡Nos callaron! ¡Nos callaron! ¡Nos callaron! Thank you.
¡Amiga! ¡Tamara! Me siento mal. Por favor, hagan algo. Revísela, Cristóbal. No, John. La muerte se siente. ¡Aguanta, Tamara! ¡Aguanta! Y yo la siento. Yo me voy a morir. Yo la siento. Amiga, por favor, no digas nada. Por favor, cara. Te vas a poner bien. No, John. ¿Qué fue lo que pasó? Te dije, Manuel, que no nos dejaron solos. ¡Aguanta! ¡No te agites! ¡Aguanta! Dile a John, dile la verdad, por favor. No. Tienes que cuidarte más que nunca. Sí, amiga, te prometo. Cuídate. Te prometo que me voy a cuidar, pero ya. No hables, por favor, no hables. ¿De qué hablas? Yo. Lo que pasa es que Carla está. Está. ¡No, Tamara, no! Oye, ¿y estás seguro que ahí los vieron? Sí, Negrete, acaban de enfrentarse. ¿Y qué más te dijeron, cabrón? Al parecer hay varios muertos. No manches, ¿cómo se enteraron? Ya ni uno que andó buscando por toda la ciudad. Al Pechán, tengo rato vigilándolo. Ojalá los agentes sigan ahí. Los quiero con vida. No, ellos no han de tener ni idea de la verdad. Y no pueden saberlo aún. Hasta que nosotros logremos lo que queremos. ¿Y qué esperamos? ¡Písale, jefe! ¿Qué pasa, Vicente? Lo noto preocupado. Nada, Norma. Que Walter desaparece repentinamente. Y eso no me está gustando. ¿Qué está queriendo insinuar? No quiero adelantarme, pero hay algo que me está dando mala espina. ¿Qué? ¿Alguna novedad? ¿Dónde andabas? Por ahí investigando algunas cosas. ¿Por qué? Nuestros muchachos están en una misión muy importante y peligrosa. Y mínimo era que tú estuvieras aquí. Esté o no esté, pasará lo que tenga que pasar. ¿Cómo se ve que no te importa? Como sea, hay que comunicarnos con ellos. Sí, de acuerdo. Háblales. Muchachos, ya llamé al forense. Más tarde pasan por los cuerpos. Gracias, Quilela. ¿Y ahora tú qué traes? ¿Cómo que qué traigo, Manuel? ¿Que no viste lo que acaba de pasar? Mataron un buen elemento. Y justamente cuando estábamos solos. ¿Qué insinuás, John? De que aquí alguien nos puso el dedo. Fíjate muy bien lo que insinuás, porque se me puede olvidar que estamos del mismo lado. Más bien tú fíjate de que mis sospechas no salgan ciertas. ¡No me amenaces! Ya basta de estupideces. ¿No ven que acaban de matar a Tamara? Por lo menos le debemos respeto. Manuel tiene razón, señorita. No es justo que desconfíen de nosotros. Esto es muy raro. ¿Cómo nos encontraron? Pues no, que este lugar era muy seguro y secreto. Pues ya vemos que no es así. A ver, si ellos estuvieran del otro lado, obvio, nos quisieran ver muertos, ¿no? No, pues sí. ¿Y a poco creen que si quisieran, no nos hubieran matado ya? Claro. Ella tiene razón. Es obvio que ellos no nos pusieron el dedo. Tal vez alguien nos venía siguiendo. Eso es cierto, señorita, pero en algo se equivoca. Porque nadie nos venía siguiendo. Yo mismo venía cuidando el camino. Alguien aquí está dando aviso de dónde estamos. Por favor, Manuel, no me digas de que piensas que yo tuve algo que ver. Yo he conocido a hijos que venden a su padre. ¿O qué? ¿Casualmente tú saliste sin algún rasguño? ¿Quién llegó? Vamos a ver.
¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué quieren? Son delincuentes, igual que los que buscamos. Manuel, no dispares. ¿Qué es lo que quieren? Manuel, espera. Ninguna espera. Estos son delincuentes también. Nuestra tarea es otra. No tenemos por qué intervenir en otras cosas. Venimos a hablar con los agentes. Vete con tus cochinas intenciones para otro lado. No venimos a pelear. Venimos a colaborar con ustedes. No les crean. Estos delincuentes no quieren nada bueno. Nosotros no pactamos con delincuentes. Tal vez no. Pero para dar con Mancera, será mejor si trabajamos juntos. ¿No les suena ese nombre? Mancera es el hombre que buscan. Valiendo madre. ¿Cómo es posible? Tantos que eran y hayan salido corriendo como unos pinches cobardes. Señor, pero es que estaba... ¡Cállate! Tú no opines. No tienes derecho a opinar. Eran varios y venían bien armados. ¿Y ustedes qué chinga? ¿Llevaban piedras? ¿También llevaban buenas armas? No es eso. Es que ya les venía apoyo. ¿No dijo usted que estaban solos? Pues resulta que siempre no. Valiendo madre. Y mañana es la reunión con el comprador. Al paso que vamos, no vamos a llegar a mañana. ¡No digas eso! Mira, Michelle, tú sabes que eres mi consentida. Pero en este momento estoy muy decepcionado de ustedes. ¿Y qué quiere que hagamos? Por lo pronto déjenme solo. Tengo que hablar con el comprador. Tú, Pechán, vete a ver si vendes la droga que te pidieron. Necesito desafanarme un rato de aquí. Saca dinero y vende toda la droga que tenemos hasta ahorita. Es que, señor, yo... ¡Cállate! Tú solo obedece. ¡Lárgate! A ver. Está bien, vamos. Ya basta. Tranquilízate. No ganas nada con ponerte así. Mira, mejor buscamos a uno de tus compradores. Tienes varios. No, corazón. Es que este es un muy buen comprador. Quiere invertir mucho dinero con nosotros. Se quiere hacer socio. Además, tiene muy buenas influencias. Y va a poder meter la droga a todas partes. ¡Ah, cabrón! ¿Pues quién es ese comprador? Ya lo irán conociendo. Todavía no llega el momento. Ustedes solos no creo que vayan a poder acabar con ellos. ¿Cómo fregados no? Si le hemos dado la madre a varios. En estos momentos, Mancera, ya debe de estar reclutando más gente. Aunque con los que le quedaron, es suficiente para darles guerra. Y a todo esto, ¿cómo saben ustedes que se llama Mancera? Eso es lo de menos. Sabemos su nombre, pero nadie conoce su rostro. Solamente lo han visto sus gatos más cercanos. Es por eso el gran triunfo y el gran éxito de Mancera. Porque gracias a su anonimato, no ha habido quien lo pueda agarrar. Y si conocen a su gente, ¿por qué no los obligan a que les den la información sobre él? Porque la gente de Mancera es muy leal. Esos no hablan, aunque los torturen. Así es. El propio Mancera los ha puesto a prueba. ¿Cómo? Sí, sin que ellos supieran, los mandó a levantar. Los torturó casi hasta la muerte. Y ninguno de ellos habló. Fue entonces que se ganaron su confianza de él. O sea que ustedes quieren la cabeza de Mancera. Sí. Y juntos, y gracias a que ya lo reconocen, podemos dar con él. Claro. Supongo que ustedes tienen información que nosotros no tenemos. Lo único que sabemos es que se van a reunir mañana con los compradores. ¿Es todo lo que traen? Sí. Y algunos puntos donde creemos que está. Uy, no. Nosotros pensábamos que sabías algo más. Pero pues eso no nos ayuda mucho. ¿Y a poco ustedes tienen más información que nosotros? Claro. Yo contacto directamente con un trabajador de él. Pero desgraciadamente, él no lo conoce. ¿Tú cómo lo sabes? Porque me he ganado su confianza. Le he comprado droga, haciéndome pasar por otro comprador. ¿Ah, sí? ¿Y a poco no te ha descubierto? Claro que no. ¡Ay, miren! Hablando del rey de Roma. ¡Cállense, cállense! No digan nada. Bueno. ¿Que no andaban muy ocupados? ¿Que no podían atenderme? No, mira, ya el patrón dio la orden de que saquemos lo que tenemos aquí. ¿Estás seguro? No me gustaría meterte en algún lío con tu patrón. Mejor, pregúntale a sus trabajadores. No hay ningún problema. Él mismo me lo dijo, así es que ya no hay necesidad de tener intermediarios. Ok, te veo donde siempre. Te doy el dinero. Y ya después, te digo dónde me llevas la mercancía. Este ya conoció a Mancera.
Ya debe de saber algo. Esto será más fácil de lo que creíamos. ¿Saben qué? Tenemos que ir por él. Vámonos, muchachos. Aquí está lo que me pediste, Walter. Las pruebas de laboratorio. Gracias. Aparte de guapa eficiente. Ah, de esto ninguna palabra a nadie, por favor. Está bien, señor. Oye, ¿y Vicente no lo has mirado? Lo acabo de ver. Parece que va de salida. Ok, pues gracias. Ahorita regreso. Bueno, ¿qué pasó, Juan? ¿Dónde estás? Voy a recoger el dinero de una mercancía que después voy a entregar. Apresúrate. La reunión de mañana se adelanta. Se hará hoy mismo. Ah, perfecto. Muy bien. Así que cuando te desocupes, llevas de inmediato las barricas a la bodega. Ahí será la reunión. Y ahí se entregará hoy mismo la mercancía. No me vayas a fallar. ¿A poco hoy mismo se las llevarán? Pues no sé. Mancera quiere entregar la droga de una vez. Así él se deslinda de problemas, claro. Ok. Está bueno. Bueno, sí, mijo, ¿cómo estás? Oh, sí, tu pasamontaña que compraste. Sí, aquí está en el carro. Ya te he dicho que no dejes esas cosas aquí. Sí, está bien. Yo también te quiero. Al rato te veo. Bye. Eres un pendejo, Víctor. Malamente pusiste el altavoz. Sí, hombre, pero nunca pensé que Pechan me iba a decir eso. De veras que la regaste, güey. Solo lo hice para que los agentes vieran que estamos detrás de Mancera también. Yo pensé que esos pinches agentes tenían más información. ¿Y ahora qué hacemos con los agentes, jefe? Thank you.
Vamos a ver qué tienes por aquí, Vicentito. ¿Qué pasó, Víctor? ¿Por qué te tardaste? ¿Qué está pasando? ¡No se muevan! ¡Hasta aquí llegaron! ¡Es una trampa! Lo siento, güey. ¿Dónde está tu jefe? ¡Híncate, cabrón! No tienes madre. ¿Qué te hice yo para que me traicionaras? Nada. Hasta eso, siempre te portaste bien conmigo. ¿Eres policía? No. Deja de decir estupideces. ¿Dónde podemos encontrar a tu jefe? Vale más que me digas, porque si no te voy a torturar, así como torturamos a los criminales como tú. ¿Dónde está tu jefe? ¿Dónde se van a juntar los compradores? Tal vez ellos no te quieran lastimar, porque son agentes. Pero a mí me vale madre. Yo sí te vuelo los sesos, si no nos dices lo que queremos. Yo tampoco soy de mucha paciencia. ¡No, no me maten! Este cabrón sabe dónde está la bodega. ¿En cuál bodega? Alguna vez hemos hecho tratos en esa bodega de los Encinos. Oh, sí. Yo sé dónde es. ¿A qué hora se van a reunir? No lo sé, pero de seguro más tarde, cuando llegue el comprador. ¿Quién es el comprador? El comprador es... ¡Negrete! ¿Por qué lo mataste? Apenas nos iba a decir quién es el comprador. ¡Maldito traidor! Eso es lo de menos. Nos interesa Mancera. El comprador no es lo que queremos. ¡Vámonos! Veremos la manera de sorprenderlo. Espera, John. Hay que hacer esto sin ellos. No me dan confianza. No te preocupes, Negrete. Ellos son de confianza. Créeme. Ustedes sabrán. O sin ellos, o sin nosotros. Está bien. Nosotros vamos a prepararnos, porque no sabemos cuánta gente hay ahí. Pero nosotros les hablamos más al rato. Mira, aquí les dejo mi tarjeta. Está bien, nosotros les llamamos. Ahorita te mando un mensaje para que tengas mi número. ¿Y qué vamos a hacer con esta vieja? Por eso no se preocupen. Vámonos. Mira nomás, Vicentito. A mí no me dura el cheque 15 días y tú hasta caja fuerte tienes. Pero ahorita vamos a ver qué escondes. ¿Qué? El retrato hablado de Mancera. ¡Maldito traidor! ¡Tú te lo...! Central. Habla el comandante Toscano. Manden al forense. Encontré aquí al agente Walter Rodríguez ejecutado en mi casa. No sé cómo pasó, pero presenta el tiro de gracia. Está bien.
Ya pasó mucho tiempo y no han llamado. A mí se me hace que nos vieron la cara. Manuel, ¿qué te parece si vamos a dar la vuelta a las bodegas que conocemos? Tal vez si con suerte encontremos algo. Estoy seguro de que van a llamar. Solo es cuestión de esperar. Mira, John, no me lo tomes a mal, pero aquí, uno de cada 1,000 personas que tú conoces es honesta. Y esa persona soy yo. Vámonos, quinielas. No nos quedemos aquí cruzados de brazos. Vamos. Creo que los muchachos tienen razón. A lo mejor los otros son los que nos vieron la cara. ¿Y por qué no le marcas tú? A Negrete tiene su número. A lo mejor él viene. Tienes razón, Cristóbal. De una vez. ¿Qué pasó, Negrete? ¿En dónde nos vemos? Ah, está perfecto. Está bueno. Sale. ¿Qué te dijo? Que vienen para acá. Solo esperemos que sí vengan. Ay, Arnoldo, te desconfías igual que Manuel. Vengo a ver a tu patrón. Ah, sí, señor. Nos están esperando. ¿Cómo estás, Mancera? Bienvenido, Vicente. Michel, tráele una bata, Vicente. ¿Una bata, Mancera? ¿No estás exagerando? Te tienes que proteger. Hay sustancias muy peligrosas allá adentro. Muchachos, a vigilar allá afuera. ¡Claro que sí, patrón! Bueno, pues vamos a ver. Así que este es mi encargo. Efectivamente, ese es. Solamente que eso es la pura base. Todavía no lo hemos procesado, pero esta noche lo vamos a hacer. Mañana mismo preparo todo para que esta droga entre a las calles. Tienes que tener mucho cuidado con ese líquido, porque es más fuerte que cualquier ácido puro. Una sola gota te deshace la piel. No te preocupes. Eso no es problema para ti. Ah, y adelanté la reunión, porque tus agentes me siguen buscando. Y prefiero esconderme un tiempo, regresar cuando ya estén todos muertos. Porque total, son los únicos que podrían dar con mi paradero. Mira, ya llegaron esos cabrones. ¿Qué es lo que quieren? Pensé que no iban a regresar. Claro que tendríamos que regresar. Tenemos algo pendiente. ¿Qué es esto? ¿Por qué nos apuntan? ¿De qué demonios hablan? No podemos correr ese riesgo. Que después de matar a Mancera, quieran acabar con nosotros. ¿Estás bien? Pendejos. Lo siento, pero no quedaba de otra. ¿Estás bien, John? Tranquila, estoy bien. John, hay que revisar tu herida. Vamos, puedo continuar. No, tú te quedas. ¿Estás loca? No pienso dejarlos solos. No tenemos tiempo para discutir. ¡Vámonos! ¿Pero es que...? Es que nada, agente Carrillo. Tenemos que continuar. Está bien. En serio, estoy bien.
Qué bueno que regresamos. Si no, ¿cómo les hubiera ido? Gracias, muchachos. Si no haya sido por ustedes, ahorita estuviéramos todos muertos. ¿Por qué nos trajiste aquí, Manuel? Es la bodega de las que nos habló el Pechán. Entonces aquí encontraremos a Mancera. Ojalá, Carla. Si no lo encontramos a él, aunque sea una pista o alguien que nos lleve hacia él. ¡Vamos, muchachos! Mira. Esos son los tipos que nos balacearon otro día en la casa. ¡La policía! ¿Qué demonios está pasando? ¡Vicente! ¿Qué tal, muchachos? ¡Nos traicionaste! ¡Nos vendiste! ¡Ustedes se metieron donde no debían! ¡John! ¿Estás bien, Carla? ¿Estás bien? Creo que vas a perder tu bebé. O aún todavía no le dices a tu pareja que vas a tener un hijo. Estamos esperando un hijo. ¡Perdóname! ¡No te lo quería decir! ¡Aguanta, Carla! ¡Te voy a llevar al hospital! ¡Aguanta! ¡No, mi amor! ¡Tienes que acabar con este infeliz! ¡Pero es que...! ¡No te preocupes! ¡Yo estaré bien! ¿Cómo pudiste? ¿Por qué, maldito? ¡Ustedes lo arruinaron todo! Me tenían frente a sus narices y nadie se dio cuenta. Yo con mis contactos les daba entrada a la droga de Negrete y Mancera. Cuando ustedes descubrieron la cara de Mancera, los mandé a Modesto, pero no para que lo arrestaran, sino que para que los mataran. Y así no corría el riesgo de ser descubierto. Siempre estuvieron frente al enemigo. ¡Entrégate, Vicente! ¡Vas a pagar todas las que debes! Esa es la gran diferencia, John. Que yo sí te puedo matar. Y tú me llevarás preso. Digo, si es que puedes. Te lo voy a demostrar. Despídete de tu querida novia. Parece que te falló la suerte. ¡Tampoco es el tuyo! ¡Carla! ¿Qué esperan? ¡Una ambulancia! ¡Llamen una ambulancia! ¡Una ambulancia! ¡Carla! ¡Aguanta! ¡Carla!
Carla, quiero que me perdones. Fui muy egoísta a negarme a que tuviéramos un hijo. Ay, mi amor, ya pasó eso. Recuerdo aquel día que casi te perdí. Pero no me perdiste, ni a mí ni a nuestro bebé. Ay, qué hermosa te ves. Ay, ¿con esta panzota? No digas eso, mi amor, que esta panzota es nuestro bebé. Bueno, pues no tardarán en pasar por mí. Así de que yo me voy y tus amigas no tardarán en llegar a tu baby shower. ¿Me regalas un chocolatito? Sí, acabo tengo más en la hielera. ¡Ay! ¿Qué pasa? Ay, creo que se me reventó la fuente. ¿Qué qué? ¿Y qué hacemos? Pues al hospital. ¡Pues al hospital! ¡Mi amor! ¿Y yo qué? Los caminos de la vida, unos chicos y otros grandes, y aunque entre ellos vea así siempre el cuerpo. Tenga mucha adrenalina. Yo como inventor de drogas, me gusta más la cocina. Porque va por las jeringas. El mundo está estructurado para que todos lo convivan. Y nunca sabes dónde andas, porque el mundo está prohibido. Sin pensar, tú te levantas, siempre frente al enemigo. Sangre nueva, estilo nuevo con tu compa Ricardo Saldaña. Y puro para adelante, pariente. Cuando el está dormido, venimos a despertarlo con un poco de jeringa, que nadie podrá evitarlo, aunque haya bastante riñas.